hermoso, realmente sí. Y que todas las mujeres tomen conciencia, compartamos con esto, que apoyemos. Y me parece también que se tienen que sumar hombres, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo con eso. ¿Con quién viniste? Con mis sobrinitos, ¿sí? Mi hermana y bueno, y Mari, que ya se fue. Sí, me encantó, porque siempre decimos, bueno, ya voy, yo, y acá estamos. Hoy pudiste venir. Sí, sí, no, siempre vengo, pero digo, tenemos que tomar conciencia, porque la verdad dejamos para mañana, y cuando venimos acá nos acordamos, ah, no fui, ¿viste? Y bueno. No, todo muy lindo, muy, muy divertido, muy, muy ameno. Acá está, pues. Esto de que, bueno, una de las personas que estuvo al frente dijo algunas palabras muy elusivas que tocan muy de cerca. ¿Qué opinas al respecto? Creo que todos tenemos que tomar conciencia. Sí, eso mismo. Cada uno tiene que tomar conciencia, cada una sabe hacerse los controles necesarios, porque a todas nos puede tocar esto. O tener un familiar cerca o a una misma nos puede tocar. Entonces creo que sí, que es muy cierto y que hay que tomar conciencia y acudir al médico, siempre hacerse los controles. Bueno, gracias, nos acompañó el día, agradezco a la municipalidad que siempre nos convoca. Nosotros realmente lo hacemos con el alma, con el corazón, a mí me encanta trabajar por estas causas, así que, bueno, desde mi lado poniendo mi granito de arena, gracias a María Julia, mi amiga de Alta Gracia, que bueno, una genia, ella además de profe de educación física es coaching ontológica, entonces tiene la palabra justa para cada evento. Así que bueno, vamos a seguir trabajando por la salud de las personas. Sí, realmente estoy muy agradecida, primeramente a mi amiga querida Susy Carle, por hacerme esta invitación, que es siempre maravillosa estar en contacto con la gente. Creo que la comunicación empieza acá, cuando empezamos a ver que todos podemos pasar por algo similar. Lo viví muy de cerca con un familiar cercano y bueno, de alguna manera esto invita a que sigamos reflexionando y empecemos a querernos un poquito más mujeres.